Saludos en esta calurosa tarde de viernes, estas son las noticias. La familia del niño fallecido en Itagüí se mostró sorprendida por el dictamen de medicina legal que establece que las causas de la muerte del menor fueron naturales y no debido a una golpiza de sus compañeros de estudio. Según la familia del menor, el niño no había sido diagnosticado de una presunta artritis séptica que habría degenerado en una infección general. Las entidades relacionadas con el caso aseguraron que de todas formas el acompañamiento a las familias y a los estudiantes de la escuela Los Gómez continuará porque sí hubo un caso de acoso escolar. La familia del niño fallecido en Itagüí por un presunto acoso escolar está de nuevo conmocionada, esta vez por el dictamen de medicina legal que asegura que la muerte del menor se produjo por una infección derivada de una artritis séptica, apenas ahora diagnosticada. El hospital del poblado del Rosario me dijeron que el niño estaba presentándose gravemente por una infección que le había ocasionado, pues debido a los golpes, al niño se le complicó una infección. Y por esa infección fue que el niño falleció, mas no me dijeron que fue por artritis, no. Y el niño no se me quejó nunca de dolor del pie, nunca. Él, yo lo llevaba a un médico, nadie me decía, no, es que el niño sufre de artritis. En el colegio de la vereda Los Gómez, las clases siguen suspendidas y solo se reanudarán el miércoles. Los estudiantes, hoy en vacancia, tampoco salen del desconcierto frente al caso. Tiraron el colegio por el piso, ¿sí o no, Ramiro? En vez de esperar los resultados, se ponen a... A pesar del dictamen, Personería y Bienestar Familiar seguirán en el acompañamiento a las familias, pues de todas formas, sí se está frente a un acoso escolar. Sí, todo este despliegue que se hizo con el caso de este menor ha generado también dificultades en la institución educativa. Lo que tenemos que hacer es ese acompañamiento, como le repito, a la institución educativa también, porque allá están todos los jóvenes que están en este momento preocupados con este despliegue que se le dio a la noticia, y llamar como, hacer ese llamado para que esperemos un poco a que las autoridades competentes nos den esa información oficial de que realmente fue lo que sucedió con el menor en el sentido de las causas de la muerte. Lo único que sí podemos dar a la opinión pública de manera oficial es que el menor sí fue objeto de acoso escolar. El dictamen de medicina legal eliminaría responsabilidades penales contra los autores del presunto acoso escolar. Sin embargo, la tragedia, el trauma para las familias y compañeros y la suspensión de clases siguen ahí, a la espera de soluciones.